O espectáculo estará servido este domingo, cando máis dun cento de participantes percorrerán os 4.400 metros que separan a Illa de Rúa do Náutico de Ribeira a Nado. Vamos a salir de aquí en catamarán, a saída darase desde Rúa. Os nadadores sairán desde Rúa, virán hacia o Club Náutico, que será a línea de meta. O percorrido son 4.400 metros. Estará señalizado por balizas de 500 en 500 metros. O catamarán, hai que decir os horarios, o catamarán salirá hacia Rúa sobre as 11:15 da mañán e a saída darase ás 11:30. Tras dous anos de parón, recuperase esta cita deportiva que conta coa colaboración de numerosos patrocinadores, así como do Concello e do Club Náutico de Ribeira, que será a sede do evento. Felicitarlos por unha vez máis estar potenciando, en este caso, o deporte de la natación e de seguir luchando contra o cáncer. Isto está organizado pola Asociación Española contra o Cáncer. Incluso por poner en valor tamén este tipo de regatas en aguas de Ribeira, ¿no? E ponendo tamén un poquito en valor lo que é la Ría de Arousa y sobre todo pues eso, agradeciéndole aquí al presidente pues estas magníficas instalaciones que siempre estamos muy a gusto en ellas. Todos los donativos realizados por los colaboradores, así como los fondos recaudados mediante las inscripciones, serán destinados íntegramente a Asociación Española contra el Cancro para proyectos de investigación. Recaudar fondos para proyectos de investigación contra el cáncer. Para poder llevar a cabo esta actividad contamos con apoyo de muchas entidades y empresas, a mayores del Club Náutico y del Concello, como es la Frinsa, que nos facilita esa carpa maravillosa también, como es CaixaBank, que nos patrocina el catamarán para desplazar a los nadadores hasta la isla de Rúa, y luego diversas empresas, muchísimas, de la localidad. Ademais da travesía do propio domingo, na xornada previa desenvolverase unha charla no Náutico Ribeirense a cargo do adestrador Alberto Pérez sobre a súa experiencia nadando en augas abertas.